Bienvenidos una semana más a este espacio, este programa dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente, tanto en la televisión como en las redes sociales. Hoy tenemos mucho contenido también, como solemos hacer en nuestra línea cada semana, y es presentar también los acontecimientos que han ocurrido no solamente aquí en Marbella, en San Pedro, sino también a los alrededores de los sitios más cercanos, como por ejemplo Málaga. Otra vez hemos puesto también Estepona, bueno, pues cosas que nos parecen interesantes y de interés de todo el mundo. Nosotros hoy vamos a comenzar por algo que también nos atañe mucho, que son nuestras fiestas, tradiciones, y sin las cofradías pues no sería posible ahora, ya que estamos en Cuaresma y estamos a pocos días de la Semana Santa. Bien, pues este es el almuerzo anual que organiza la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, y que lo hace una vez más en San Pedro Alcántara, en la carpa, y que fue muy bonito este acto. Estuvo precioso todo, la decoración, muchas personas que encantadoras todas participando, colaborando en un almuerzo, pues también con una exquisita gastronomía. Nosotros, antes de que aconteciera este acto, tuvimos ocasión de entrevistar a María José Chacón, al hermano mayor, el señor Antonio, y también ahora, con motivo del almuerzo, también hemos hablado con ellos. Creo que fueron más de 300 personas y todo un éxito. Así que nos alegramos mucho de que la participación del pueblo, que es tan importante, esté presente en todos estos actos que son también para conservar nuestras tradiciones. Pues vamos a dar paso a la comida anual de la cofradía. Bueno, por supuesto, el señor Antonio también hoy nos va a dirigir unas palabras en este tercer almuerzo anual de la cofradía, con este gran esfuerzo que hace todo el equipo, tanto Antonio como hermano mayor este año, como todos los miembros. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Aquí estamos ya preparando el almuerzo cofrade, que hoy en día reunir a 300 personas es difícil. Se ven pocos sitios ya hoy. Que había hecho también casi un récord. Bueno, todos los años más o menos soléis teniendo esta cifra, ¿no? Bueno, tuvimos el primer año que hicimos, digamos, un arroz, hicimos unos precios populares que lleguemos a tener hasta 700 personas. Fue el primer año que eso se nos desbordó. Ya estamos, digamos, una cosa un poco más seria, más celeste, y vamos, estamos muy contentos. Ya con reunir 300 personas es bastante, ¿eh? Es que habéis decorado esto precioso, que yo siempre lo digo, que cuando lo anuncio en la tele siempre digo, es que parece que estamos en un gran hotel de 5 estrellas, de cómo está decorado y que en todos los detalles habéis pensado, la mesa, el escenario. ¿Cómo se consigue? Pues se sigue pidiendo mucho. Viveros Espora nos han ayudado también a la decoración de las plantas. Mi mujer, Manoli y mi hija han hecho los centros que hay en la mesa. Y vamos, estamos muy contentos, y siempre que pedimos colaboración a la gente de San Pedro, siempre estamos con ellos, vamos. El ayuntamiento también nos ha hecho una buena limpieza y vamos, estamos muy contentos con ellos. Pues habéis sacado la varita mágica, Antonio, y habéis transformado todo San Pedro con este acto tan bonito, ¿es verdad? Es muy difícil porque, como tú ya sabes, Elena, San Pedro, siempre que le pedimos colaboración, siempre lo tenemos ahí. De todo el año, yo siempre quiero resaltar que no es solamente hoy, sino que es todos los años, día a día, el gran trabajo que hacéis para que luego podamos disfrutar todos los ciudadanos de esos pasos por las calles. Una Semana Santa son 10 meses, digamos, lo que estamos trabajando, porque somos 7 pasos lo que sacamos, y reunir tanta gente, tantas personas, poner de acuerdo a tantos portadores, tantos costaleros, es un trabajo de muchos meses, Elena. Muchas gracias, Antonio, por sus palabras. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Saludamos al señor Pepe Romero, también apoyando a su pueblo, a San Pedro, a la cofradía, y bueno, apoyando todo, porque siempre también está apoyando todo, siempre que le piden algo ahí está, que me consta porque lo veo en todo. Así que Pepe, hoy también con el pueblo ahí, mucha unión, ¿no? Aquí a colaborar un ratito con ellos. Las cofradías hacen una labor muy interesante, porque si no, no sería posible ver esos pasos, y ellos sacan todos los pasos. Sacan todos los pasos, y lo difícil que tiene que ser, yo no lo sé, ¿no? Pero lo difícil que tiene que ser pagar todas las deudas que siempre hay de tronos, de esto, de la otra organización, y después que te venga agua y no veas tú el chapú. Eso es verdad, porque se sufre mucho también en las cofradías. Hombre, todo, si han estado estas criaturas trabajando todo el año para poder sacar un paso y después que ese día llueva, te puede hacer una idea de lo que tienen que sufrir las criaturas. Además que lo llevan adentro de la sangre. Te veremos también esta Semana Santa con los pasos, aunque yo sé que por el trabajo y todo lo que tienes no te da mucho tiempo, pero espero verte también ahí. No, ahora estoy más libre, ahora puedo. Ya, este año estoy más despistadillo por ahí. Pues te veremos, gracias, Pepe. Ya, venga, nada. A ustedes, gracias. Marifeli, que también me gusta también con las mujeres de la cofradía, que siempre hablo también con los hombres, pero que las mujeres están haciendo un labor realmente de mucho esfuerzo, porque además de llevar sus casas, la familia, pues todo el esfuerzo, es que la verdad, bueno, tiene tarea todo lo que hacéis todo el año. Con mucho gusto, se hace todo con mucho gusto. Mucho trabajo, pero muy bien, muy bien, muy agradable, muy mucho gusto. Digamos que estamos ya la cuenta atrás para la Semana Santa, pues estamos en la Cuaresma y falta poquito. ¿Cómo van todos los preparativos? ¿Cómo está viendo la participación de los ciudadanos? ¿Cómo se está viendo todo? Pues la verdad, siempre muy agradecida a todo el mundo, porque precisamente ayer terminamos lo de las meriendas cofrades, que ha sido todo un éxito, porque vamos, ayer no dábamos abasto, se vendieron un montón de kilos de masa de buñuelo, vendimos un montón de torrijas también. ¿Y todo el material, vamos? Todo. Ya a última hora tuvimos que ir a comprar leche para hacer chocolate, porque es que no nos quedaba nada, vamos, era muy bien, muy bien, muy bien, muy agradecido todo. Y ahora ya pues empezamos otra etapa. Ahora empezamos los preparativos de la Semana Santa y también ayudamos un poquito a la parroquia ahora. Ahora le digo a todo el mundo. ¿La sigue? ¿Es que no se ha liquidado? No, no. La deuda, ni la deuda de la cofradía ni la deuda de la parroquia. El pueblo. Sí, sí. Bueno, lo gordo, gordo, digamos, sí, pero todavía queda, que no se duerma y se relaje el pueblo, porque hay que seguir apoyando. Es que si no, sin el apoyo del pueblo no hacemos nada. Nosotros trabajamos, pero cada uno pone su granito de arena con lo que sea. Y esta fase que viene ahora, que ya es ya más de cara ya a Semana Santa, pues también van bien los preparativos, el kiosquito, que también me decía María José que va muy bien. Y luego trabajáis también con los dulces especiales, ¿no? Para el de la recepción. Sí, eso es para la parroquia. Este año también se hace. Sí, este año también se hace. Se venderán unos dulces en la parroquia ya, eso no es para la cofradía. El domingo de resurrección vendemos los hornazos, que son los huevos estos típicos del domingo de resurrección. Pero antes también se venden torrijas y ahí ahora vendemos unos dulces de las monjas de... las monjas de... no me acuerdo, Cañete. Cañete la Real, que nos han dejado porque las pobres están pasando un poquito mal y nos hemos ofrecido ayudarles, hay que ayudar a todo el mundo. Y se venden en la parroquia, están buenísimos. Así que el que quiera que se anime y vaya a comprarlo también, sí. Enhorabuena por vuestro trabajo y bueno, pues gracias también por haber dicho esas palabras. Muchas gracias a vosotros siempre. Bueno, hablamos con doña María José Chacón, que también con la parte que le toca, también mucho esfuerzo, como la vemos aquí, bueno, pues pendiente de todo el mundo, que no falte de nada y que todo el mundo esté contento, esté bien sentado y bueno, una de verdad un protocolo que llevas a rajatabla, ¿no, María? Bueno, me gustaría llevarlo más a rajatabla, pero bueno, se intenta hacer todo lo mejor posible y que todo el mundo quede contento, aunque siempre hay pelillo. Este año la colaboración por parte del pueblo de San Pedro con esta tercer almuerzo anual para la cofradía.
Bien, la verdad que siempre el pueblo de San Pedro se vuelca. Lo único que pasa es que nos cuesta porque todo el mundo espera última hora y esto lleva una preparación, un tiempo de estar pendiente de esto y entonces al final se nos desborda. No solamente es el almuerzo, cofrades, sino que ya en esta fecha y bueno, durante todo el año que trabajáis muchísimo. ¿Cómo va también el kiosco vuestro? ¿Cómo está funcionando? Aprovecho ahí para que todo el mundo sepa que está el kiosco abierto. El kiosco de verdad que va fantástico, ha sido todo un éxito. Allí se están llevando las túnicas, ahora empezaremos esta semana a vender las palmas, los solaperos y las palmas grandes para el Domingo de Ramos. Están pagando cuotas, la verdad que estamos muy contentos con el kiosco. Yo creo que ha sido todo un acierto. Esperamos que vaya todo el mundo, que está abierto todos los días, ¿no? El kiosco. Siempre. Todos los días, de 10:30 a 12:30 y de 5 a 8:30. La verdad que tengo que agradecerle a Isabel, que hace una labor encomiable, de verdad. Ella está allí todas las horas. Todo el equipo. Jesús, que no se me olvide, y a su hermana María Ángeles, las tres. Hacéis una labor increíble. Hoy le decía a Antonio, digo, Antonio, parece que habéis sacado una varita mágica y habéis transformado esto en un gran hotel de lujo, ¿eh? La verdad que sí, que cuando tú llegas aquí a la carpa y ves la carpa, cuando yo llegué el viernes por la mañana y digo, Dios mío, ¿cómo? Y mira cómo está ahora de bonita. La verdad que también mi agradecimiento a Miguel de la Reserva de Noelia, que es chapo. Es para quitarse el sombrero con él. Lo que es la gastronomía, manteles, todo ha sido... Todo lo pone Miguel, todo. Nosotros es organizar, sentar a la gente, pero Miguel es el que tiene el grueso del trabajo. Bueno, ya te preguntaré a ver cuánto se ha recaudado y también cómo va todo. Tenemos oportunidad de ir hablando también en el estudio. Gracias, María José. Venga, muchas gracias a ti, Elena. Thank you.
comida anual de la cofradía, que es el tercer año consecutivo, pues he entrevistado a muchos miembros de la cofradía, pero me faltaba Fernando y no me quiero ir sin hacer este agradecimiento por esta labor que hacen tan bonita. Y son un equipo, todo de verdad, que todo en conjunto hacen posible que las cofradías, los pasos de Semana Santa, que todo salga de dientes, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, gracias a ellos. Fernando, antes de nada, muchas gracias por todo, por la atención con los medios, con todo el mundo, por lo que hacéis, porque es realmente increíble. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos. Vosotros ayudáis mucho dándole difusión a esto, siempre os doy las gracias de corazón. Las gracias hay que dárselas siempre, nunca me cansaré, a todas las personas que nos apoyan, a los que están aquí y a los que no han podido venir. Igualmente hay que agradecérselo. La verdad que son días que, bueno, pues para que los hermanos estemos juntos, los cofrades, echar un rato agradable. Desde aquí hay que dar las gracias a Miguel Arrocha por el magnífico servicio, la magnífica comida que nos han dado. Y lo que decías de lo que hacemos, pues mira, somos un equipo maravilloso. Ahora tenemos a nuestro hermano mayor Antonio, María José, Torcuato, en fin, y un equipo de 21 personas, que no puedo nombrarlos a todos porque cometería el fallo. Pero bueno, estoy encantado de estar aquí y muy agradecido siempre y a disfrutar de estos días. Y con nuestra Semana Santa, como he dicho desde arriba, sea cada día más digna de lo que todo el pueblo de San Pedro se merece. Y nada más. Ahora un poco de baile, que viene muy bien, y se ve la gente muy animada con los pasos dobles del Duarea. Por supuesto que hay que bailar un poco, porque yo me he comido dos platos de garbanzo, ¿eh? En honor. Con espinaca, que estamos en vigilia, ¿no? En cuaresma. Exactamente. Hay quien dice que no ha venido porque no le gusta el potaje. Pues nada, mira, esto es una anécdota de Semana Santa, pues comida de Semana Santa y ya está. Y a recuperar tradiciones y a disfrutarlo. Y tomaremos, ahora estamos tomando la copa con unos amigos y bailaremos y lo que encarte. Y lo que Dios quiera será y a disfrutar. Y ya mismo pues estamos el próximo sábado, el 21, con el pregón, que como he dicho antes ya, significa pistoletazo de salida para la Semana Santa. ¿El pregón este año? Bueno, pues me imagino que será un magnífico pregón el que dará Barbarita Macías, que es una persona encantadora. Y bueno, pues nada más, que hacemos partícipe a personas de San Pedro que tanto han hecho por este pueblo y que, bueno, que tiene su momento y es una forma de que esta cofradía le dé las gracias a esas personas. Que gracias a, bueno, a estas personas podamos asistir un año más a ver los pasos maravillosos que son. ¿Cuántos pasos sacáis, Fernando? Bueno, sacamos siete pasos, ¿eh? Siete. Seis tronos y un paso, ¿eh? Bueno, pues sí, conlleva, sí, porque mira, una cofradía tiene problemas, imagínate con un paso con dos tronos, ¿no? Imagínate nosotros con siete. Pero mira, ¿qué es lo que hay y es lo que tenemos que hacer? Todo se andará y nada más, y de momento es lo que tenemos. Y muy orgulloso de estar y poder ayudar a nuestro pueblo, que siempre alguien tiene que dar un paso al frente. Y en este momento, pues esta Junta Directiva así lo ha considerado y aquí estamos encantados y muy, muy agradecidos a todo el mundo. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros siempre, siempre. Y ahora, como no, gobierno de San Pedro, que dicen que huele a tajar y que sabe a jar el romero, que es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio. Bonito tema para todos vosotros, venga. También.
continuación vamos a hablar de amigos. Amigos, aparte del concepto de la amistad, es una inmobiliaria que ya llevaba tiempo en San Pedro, Alcántara, en Marbella, y que ha cambiado todo. Así que vamos ahora con nuestro nuevo concepto. Vamos a hablar con sus propietarios, son personas muy conocidas aquí en San Pedro, y vamos a hablar de cómo está hoy por hoy el sector inmobiliario. Ellos nos lo cuentan con motivo de la inauguración, en la que asistió también la alcaldesa Ángeles Muñoz y muchos amigos. Amigos, inmobiliaria, vamos a hablar con José Damián Aguilar, que nos va a hablar de este nuevo concepto, con la nueva imagen corporativa de esta inmobiliaria que lleva ya tiempo, sobre todo aquí también en Marbella, en San Pedro. Y bueno, nos encanta el sitio elegido, porque estamos aquí en plena avenida de Marqués del Duero, junto al bulevar. Buenas tardes y primero enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes a todos y nada, aquí tenéis vuestra casa para cuando tengáis que hacer cualquier gestión de cualquier tipo relacionada con el tema inmobiliario, financiación o cualquier consulta. Estamos abiertos para cualquier cosa. Bueno, José, yo creo que es la pregunta no del millón, preguntarte cómo está ahora mismo el sector inmobiliario, en qué en esta... Pues mira, pienso de que la gente o los que son compradores y vendedores en general optan por empezar a buscar nuevas soluciones. Los bancos, que es una pieza clave para nosotros, empiezan a dar préstamos hipotecarios, con lo cual empezamos a tener un repunte importante, y sobre todo en San Pedro de Alcántara, gracias al bulevar, el repunte se nota bastante más. Bueno, tiene muchos años de experiencia en este sector. No sé si Amigos también forma parte de una franquicia o piensa franquiciarlo con esta nueva imagen corporativa. No, en principio es una marca propia, no la tenemos en franquicia. El hecho de franquiciarla, creo que nunca llegará a franquiciarse. Creemos que una marca local, queremos tener esa imagen identificativa de una marca local, donde realmente queremos expandirnos en lo que es la zona de la costa, algo muy controlado,
y en principio es algo que queremos que perdure aquí en San Pedro Alcántara, pero para la gente de San Pedro y Marbella y Estepona, no mucho más. Bueno, el nombre realmente es un nombre cariñoso, porque la palabra amigo engloba mucho. Sí, la verdad es que es lo primero que pensamos cuando creamos la marca. Todo fue muy sencillo entre un grupo de personas que nos reunimos, y fue precisamente por lo que tú dices, la primera palabra que aprende un niño, una persona extranjera o cualquiera cuando llega a España, es amigo. Y creíamos que era la marca idónea para dar transparencia, seguridad y sobre todo tranquilidad a aquellas personas que vienen a nosotros para que le hagamos una gestión. Si a servicio se refiere, ¿cuál va a ser vuestro lema? ¿Nuestro lema? Servicio. Pues mira, nuestro servicio, se basan principalmente en dar soluciones de vida, buscar la vivienda idónea a aquellas personas que nos llegan que la necesitan, bien para comprar, bien para vender, y además buscamos soluciones a todos los problemas y necesidades que tengan, desde la búsqueda de una financiación, una hipoteca adecuada, la tramitación de todos los impuestos que conlleva la compraventa, o incluso previamente a todo un asesoramiento integral de la compraventa. Y referente a las redes sociales, me imagino que también trabajaréis, ¿es una ayuda o ventaja o desventaja? Pues mira, ha sido, además de una ventaja, es un mundo completamente nuevo para nosotros, en el sentido de que la comunicación de lo que hacemos, de lo que necesitamos, a quién vamos y a quién nos dirigimos, es mucho más directa, mucho más a tiempo real, y el feeling lo podemos notar mucho más rápido. La verdad que para nosotros ha sido una herramienta comunicativa muy importante. No solo para nosotros, para todo el sector, ¿eh? ¿Realmente todavía podemos conseguir gangas para comprar realmente estas gangas de las que se hablaba y de que no se ha dejado de invertir en el tema inmobiliario, en el ladrillo? ¿Se pueden conseguir todavía verdaderas gangas? No, yo sinceramente, y cuesta decirlo, el tema ganga, la palabra ganga ya tiene que desaparecer del vocabulario inmobiliario. Lo que sí se puede comprar son buenas propiedades a buena relación calidad-precio todavía, pero lo que es la ganga ya no existe. Yo creo que afortunadamente. Bueno, pues enhorabuena, no sé con cuántos qué equipo cuentas, cuántos empleados habéis generado, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando empezó la época de crisis, nosotros tenemos en plantilla 7 personas aquí en San Pedro Alcántara. Durante la época de crisis hemos llegado a ser 9, considero que la época de crisis llegó hasta agosto o septiembre del 2014. Actualmente somos 11, y con la idea de incorporar un par de personas de aquí a un par de meses. O sea que somos actualmente 11 y en poco tiempo seremos 13, 14 personas. Estupendo, pues deseo mucho éxito con nuestra nueva imagen, enhorabuena. Y nada, a disfrutar un poco con los amigos, ¿no? Con esta inauguración ya hecha oficial. Nuestra página web nos pueden seguir en www.iamigo.es. Y en redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos en todas las redes sociales. Vale, muchas gracias a vosotros. Tenemos ahora que hacer una pausa, nos vamos ahí unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Alunifer, especialistas en cerrajería, aluminio y automatismo. Ofrecemos productos como puertas, ventanas, rejas, barandillas, balcones, etc. En diseño clásico y moderno, con perfectos acabados, diseñamos a medida, todo artesanal. Consúltenos sin compromiso. Estamos en el Polígono Industrial San Pedro de Alcántara, calle E, número 24E, teléfono 952-78-2154. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre.
especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Tenemos hamacas y aparcacoches. Y luego tome una copa o saboree nuestros cócteles en nuestra terraza de Caracalúa, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Las noches de San Pedro en Piano Bar Frankie. Venga a bailar la mejor música en vivo de los años 70 y 80 y disfruta de nuestros cócteles mientras conoce gente nueva. Abrimos todos los días de 9 de la noche a 7 de la mañana. Visítanos en Avenida Andalucía número 1, San Pedro Alcántara. Teléfono 619-93-6445. En el restaurante Mesón Asador El Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos, acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella, teléfonos 952-810861 y el 66029139. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Peluquería y Estética Mirella les ofrece una amplia variedad de tratamientos tanto de peluquería como estéticos, depilación, uñas esculpidas, piercing, micropigmentación, extensiones de pestañas, pedicura, depilación láser y la acupuntura estética facial y corporal más avanzada del mercado, para mejorar la elasticidad, reafirmar la piel, minimizar arrugas e incrementar la producción de colágeno natural. Ven y conócenos, te gustará. Estamos en la Avenida La Constitución número 34, San Pedro Alcántara. Teléfono 655-77-1988 o el 675-30-35-36. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10.
Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Vamos ahora a darle paso a nuestro notario en San Pedro, que es el señor Ramón, y que, bueno, pues siempre nos habla de actualidad, nos habla de normas y, bueno, de poner nuestras cosas al día antes de que acontezca algo que nunca pensamos que va a suceder, pero que es así. Así que lo hablamos con nuestro notario particular de San Pedro y amigo también. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que para mí es una persona muy especial, es también un gran profesional y como persona también es encantador. Y esto, que fíjate que yo siempre tenía otro concepto y además se lo digo a él mucho, y en el primer programa hace ya tiempo que no viene, pero también se lo dije, que la verdad que siempre tenemos como, no sé, un poquito de pared, ¿no?, de hablar de un notario, ¿no? Siempre era como una imagen muy seria, ¿no?, que nos daba un poquito así de mucho respeto. Pero bueno, después de conocer a don Ramón Doria, pues realmente desde entonces cambié mi chip, mi concepto, y bueno, pues siempre me encanta que venga, y que tiene mucho trabajo, pero un huequecito busca para estar aquí de vez en cuando. Bienvenido, Ramón, a este estudio, que sabe que es tu casa. Pues yo encantado de venir, porque sé que me tratáis bien y me cuidáis, y me dais un buen asiento, unas buenas preguntas, os puedo contestar a todo lo que digáis. Y estoy a mí contenta. Me encanta de escuchar, porque aprendemos muchísimo, personas que estudian día a día, que estáis siempre, ¿no?, de las leyes, lo que sale, todo esto, pues tenéis que estar informados y que nos lo transmitáis, pues sin tener que gastar dinero, pues fenomenal. Por lo menos ya sabemos. Sin tener que gastar dinero. Ya, por lo menos ya, ¿no?, lo vamos aprendiendo un poco, ¿no? Y bueno, pues y como ha sido tiempo que no vienes al plató, que yo sé, a veces no hemos coincidido por trabajo, siempre ha pasado algo, porque estás aquí muy cerca de San Pedro Alcántara, pero bueno, que también hay muchas cosas que hacer. Entonces vamos a retomar esa pregunta del principio, ¿no? ¿Qué es el notario, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué hace un notario? Todo esto, ¿qué engloba, ¿no?, es el ser notario, Ramón. Bueno, vamos a ver. En todas las sociedades ha habido siempre alguien, desde las sociedades, pero más primitivas, ¿eh? O sea, no estoy hablando de Cristo, de antes de Cristo, de mucho antes. Siempre ha habido gente en lo cual el resto de ciudadanos decían: no, este no suele ser muy mentiroso, este es más veraz, este suele decir más la verdad, y confiaban en él. Bueno, pues eso, a lo largo del tiempo, ha ido siendo, convirtiéndose en el notario. En el notario, que en principio se llamaban, ¿os acordáis de los escribas? Los escribas eran los primeros que sabían escribir en el antiguo Egipto. Pensemos que Egipto son 3.000, 4.000 años antes que ahora, el Egipto antiguo, y que la escritura justamente se había inventado 6.000 años antes que ahora, o sea, 6.500 años antes que ahora. Hasta que no hay escritura, no hay una forma de poner las cosas fijas, porque podemos hablar. Es decir, me debes 3 sacos de trigo. Y bueno, pues si no tenemos cómo escribirlo, no sabemos el número 3. Y si no sabemos que son trigo y escribir la palabra trigo, dentro de un mes a lo mejor se nos ha olvidado. Eran 2, no, eran 4. Claro, y discutimos. La escritura fue un sistema primero para fijar esos conceptos. Los primeros que sabían escribir eran los escribas, ¿ya?, especialistas en Egipto. Después, eso vino a Europa también, la palabra escribano, que por ejemplo en Latinoamérica todavía se sigue utilizando para los notarios la palabra escribano. Aún se utiliza, sí, es curioso, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un bonaerense que viene de su Buenos Aires querido y me dicen: señor escribano,
pues yo no digo nada, porque me considero dentro de ese... Claro, que... es cierto, ¿no? O sea, que es una palabra que se empleaba, y además mucho, que el escribano, que es las cartas, que le escribía las cartas también a todo el mundo, que si iban a la guerra, a los militares y tal, pues iba a un escribano que te escribía la carta, porque antes no... Había distintos tipos de escribanos también, y de escribientes, esos claro, más bien eran escribientes, no pasa nada. Bueno, casi también para las relaciones sentimentales, no las parejas, claro, ¿no? Claro, sí, cartas de amor, sí, ¿no? Claro, escribidores. Pero bueno, entonces el notario básicamente viene a ser aquel que pone en verdad, o sea, que dice la verdad respecto a las cosas que ocurren, que no es ni partidario de un lado ni de otro. Y eso es lo que viene a ser el notario. Y punto. Hoy en día, el moderno notariado español, por ejemplo, tiene 150 años, o 151, porque los cumplió el año pasado. Y hace 151 años que se vienen guardando todos los papelotes de una forma muy determinada. Antes también se guardaban, pero no con una serie de pautas como ahora. Y bueno, pues es un cuerpo que en España lo formamos, llegamos a ser casi unos 3.000 profesionales. Somos funcionarios públicos en el sentido de que nos nombra el Estado para dar esa fe, nos pone los precios el Estado. Hace 25 años que no nos los ha cambiado, solo a la baja. No lo digas muy alto, vaya que lo cambie. Hombre, esperemos que los actualicen. Vamos a dejarlo que nos entere. Que los actualicen, que los actualicen. Vale, vale. Pero bueno, independientemente de eso, es eso, un cuerpo de personas que teóricamente somos los que damos fe y decimos la realidad de lo que ocurre. Esa es la función del notario. Realmente, bueno, ahora recientemente hemos asistido a la inauguración de una nueva inmobiliaria. Parece que este sector se está moviendo ahora otra vez. Y bueno, pues realmente también son este tipo de las preguntas que siempre hay que hacer también. Es que quién paga las cuotas, el que vende, el que compra, cómo se hace esto, quién elige al notario, cómo tiene que ser esto legalmente, Ramón. Bueno, una cosa es la legalidad. Y otra cosa es la realidad. Siempre pasa parecido. Pero bueno, decíamos que yo siempre había oído, el que paga manda. Bueno, eso es lo que tendría que ser. Aquel que paga más parte de los aranceles notariales, o el que los paga todos, es el que tiene derecho a elegir de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley de consumidores, de acuerdo a todos los conceptos. El que va a pagar el notario tiene derecho a elegir cuál es su notario de confianza, aquel que le va a explicar las cosas como él cree que tienen que explicárselas. Bien, ¿cuál es la realidad? La realidad es que diariamente se conculca ese deseo, o sea, ese derecho. No se cumple con ese derecho. Muchas entidades de crédito, muchas inmobiliarias, muchos abogados, tuercen un poco la voluntad del cliente y le dicen, no, vamos a ir a este, a saber por qué. Yo recuerdo cuando yo, es que hace años, escrituré mi casa, si es verdad que me dijeron, ahora que usted dice esto, yo recuerdo perfectamente que me dijeron dónde tenía que ir, a qué notario tenía que ir, me dijeron, tiene usted que ir a la calle tal, número tal, al notario tal, o sea, es que fue así. Eso incumple claramente el derecho de todo ciudadano a elegir notario. Claro, que es de otra cosa que tú no conozcas a nadie, porque cuántos extranjeros, cuántas personas vienen a Marbella o aquí a la costa, donde a otro sitio, a otro país, y no conoces a nadie, entonces... Sí, desde luego, pero lo lógico por parte de y lo que dice la ley, atención, es que se le debe elegir, decir, hay, por ejemplo, en Marbella, pues estamos 15 notarios, pues usted tiene este abanico. Elijo usted el que quiera. Claro, no me va a elegir uno de Barcelona, porque estamos aquí, una proximidad, pero pues lo lógico es que elegir. ¿Por qué no se suele, o por qué se suele forzar? Pues porque a veces, no quiero decir con ello que mis compañeros o algunos compañeros no ejerzan su profesión como es debido, explicando las cosas con precisión y claridad, sin infundir error a las partes, que es lo que dice el código. Pero es importante que, porque dice, no, bueno, pues este compañero o este notario, pues explica las cosas más o menos como a mí me gusta. Yo he tenido problemas por explicar las cosas muy claras,
Y ha habido alguna entidad de crédito que me ha llamado y me dice, oye, pues no te voy a mandar más clientes porque les explicas todo lo que decimos en las pólizas. Bueno, ¿y yo qué le voy a hacer? Pues no me han mandado más. Pero yo explico las cosas como son. O sea, que es también un dato importante, ¿no? Hay que explicar también las cosas, ¿no? Porque sí, porque si uno va a tener que pagar, ¿no?, por ejemplo, 39 euros, por ejemplo, cuando un cliente pide un crédito o una hipoteca, y tiene que pagar una cantidad mensual, y los días 19, por ejemplo, hoy estamos a 19, ¿no?, San José, pues el día 19 de cada mes va a tener que ir pagando. Si la cuota que tienen que cobrarle el 19 no está en la cuenta el 19, sino que está 3 días o 4 más tarde, el banco, la entidad de crédito, le manda una carta muy amable, eso sí, una carta amabilísima, pero le cobra 39 euros por mandársela. Que claro, si la cuota que tenía que pagar ese señor era de 100 euros, pues le ha salido un congo. Con esos 39 euros pagaba la luz o el agua. Por eso yo explico todos esos pequeños detalles, porque me parecen importantes para el cliente. Puede haber sitios donde no se expliquen tantas cosas. Entonces, por esas razones, entiendo yo que puede ser que se desvíen operaciones, en el sentido de que intenten llevarlas a un sitio u a otro. Pues estupendo, Ramón, porque esta información la verdad es que es muy importante, que ya que sepamos que podemos elegir, bueno, pues al notario que más nos simpatice o el que mejor nos explique, o cada uno a su elección. En Ramón, yo ya sabes que yo ya soy fija de mi notario Ramón, que mejor me explica todas las cosas. Y bueno, hay otros muchos temas de los que se podían hablar, y yo sé que usted es una persona muy estudiada y que escribe muy bien también, que me encanta cuando hace algún escrito. Pero hay otro tema también, con el tema de la gerencia y los papeleos y trámites, que también podíamos hacer mención también al tema de la gerencia. Bueno, en el despacho he puesto un cartel que fue idea de Cristina, que es una chica que trabaja con nosotros desde hace ya 2 años casi, como en las cajetillas de tabaco: hacer testamento no mata. Pero es que es muy, muy importante, muy importante. Hacer testamento no mata. Y por el precio que vale, porque es el mismo precio de hace 25 años, solo que han subido un poco los impuestos, que vale ahora 39 euros, una cosa así, salvo que sea muy complicado. Supongo que el de la duquesa de Alba no costó 39, porque tendría muchos folios y muchas cosas. Pero bueno, en principio lo de una persona normal valen eso, 39, 40 euros. Bueno, pero es importantísimo, porque en un testamento se pueden decir muchas cosas. Si son, yo siempre pongo varios ejemplos. Gente joven, que tienen unos chavales jóvenes. Oye, dejan los chavales con los abuelos y nos vamos a hacer una escapada, que nos vamos a Praga, a ver Praga, no sé qué, y se van en el avión. No tiene por qué, pero se cae el avión. Sí, puede haber un accidente, ¿no? Coche, en avión. Unos chavales pequeños que se van a encontrar con una indemnización muy importante, porque el avión se cayó por no sé qué, por tal, y les dieron un montón de dinero a los padres. Se van a encontrar que ya se están frotando las manos desde que saben que van a cumplir los 18 años y que van a recibir cada uno 1 millón de euros, y se hacen unos balas. Esos padres, haciendo testamento, simplemente haciendo testamento, podrían haber dicho: bueno, vamos a poner una condición, que hasta que no tengan 25 años, o hasta que no hayan acabado una carrera, o hasta que no hayan ejercido un trabajo remunerado, no puedan obtener ese dinero. Y además, mientras tanto, voy a poner a mi primo, a mi hermano, a mi abuelo, a quien sea, a administrar esos bienes. Bueno, pues todas esas cosas se hacen en el testamento. Y no cuesta dinero. Bueno, hay casos. Yo hace recientemente también he escuchado un caso que era muy curioso también, porque era un señor que se había casado varias veces y no había legalizado nada, no tenía hecho un testamento ni nada, y murió en el trabajo. Y había un dinero que le daban por morir en acto de servicio, por venir en el trabajo, y no sabían a quién darle esa indemnización, por ejemplo. O sea, que no sabía a quién se le iba a dar. Alguna vez he dicho yo aquí: a más papeles, más derechos. Uno puede haber estado con 7 parejas seguidas, o con 27, pero si no ha formalizado papeles, mayores o menores los papeles, con nadie, pues todos son extraños para la ley. Entonces, vamos a suponer que ha
ha estado los últimos años con una persona, entre los dos han pagado una hipoteca, se han hecho con un piso, pero estaba a nombre solo del que fallece. Si no han hecho ningún tipo de papel, bueno, pues ¿quién heredará eso? Si hay hijos, pues los uh-huh. hijos. Si hay padres, si no hay hijos y hay padres, pues los padres. Pero esa pareja no hereda nada, porque es un extraño. No hay, por eso hay que hacer documento papeles. Que lo demuestre. Aquí hay que demostrar todo, ¿no? Sí, ¿No? Hay que hacer papeles. Bueno, otro tema es también que en la hora de hacer testamento, Ramón, puede que haya personas que se sientan enfermas, que le hayan dado ya, bueno, la noticia de que le queda pocos días y tal, pero esta persona está en el hospital o está en la casa, en su domicilio, porque ya le queda poco tiempo. ¿Qué ocurre ahí? Entonces, ¿quieres un testamento? Bueno, ¿el notario se desplaza al domicilio, va al hospital? Ningún problema, acudir a donde haga falta. Ahora bien, lo más difícil de los testamentos, sobre todo en personas mayores, no es desplazarme a donde tenga que ser, ningún problema. Yo he recogido testamentos en hospitales, he recogido testamentos a señores que en sus casas que han fallecido al poco tiempo. Lo más difícil es la plena conciencia y la plena libertad. Eso es lo más difícil. Yo estoy haciendo una colección de recetas en la notaría. A ver, explíqueme estas recetas. Explico. Cuando viene una persona muy mayor, pues 70, 80 años, o 70 no es mayor, pero bueno, 80, 80 y pico años, y no es que venga empujada, pero viene indicada, ¿no?, a la notaría a hacer testamento. Bueno, yo a mí me gusta quedarme, y entonces, como hay muchas más viudas que viudos, pues suelo quedarme con las señoras mayores, y lo primero que hago es hablar de las recetas. Yo, a través de que me cuenten una receta y la voy apuntando porque me gusta cocinar, voy aprendiendo si realmente esa persona está perfectamente o no. O sea, que ahí se ve, ¿verdad?, que ahí, hablando con las personas de las cosas que les interesan y que saben, es donde uno ve si realmente esa persona está bien o está mal. Si está mal, también me ha pasado más de una vez, también he tenido que decir, pues yo lo siento, tendrá que ser en otra ocasión, pero yo a esta persona no le puedo recoger un consentimiento para una cuestión tan importante. Porque suele darse el caso de que uno de los hijos o uno de las hijas o X, alguien más vinculado, en cierta medida presiona a esa persona mayor para que le mejore a él o a ella en su testamento. Entonces, esa presión es lo que yo intentaré. Es mi obligación intentar averiguarlo. Entonces, más el precio sigue siendo, por eso, 40 euros. Es barato, pero hace falta hacer toda esta serie de cosas para ir viendo. Bueno, no hace mucho también salió las noticias, ¿no?, de un cura que le había, una señora mayor, le había quitado todo a los nietos, había fallecido, y estaban peleando, luchando por la herencia, que había dejado casa, dinero, joya, y por lo visto, pues este párroco, este cura, se le había llevado todo, le había hecho firmar y todo, se le había llevado, y no sé, algo así hubo, que lo escuché, fue noticia, ¿no? Y probablemente, son cosas no lo que... sé, no lo sé, yo no la he oído. Pero de todas formas, porque yo pues ando bastante atareado y no. Es de poco tiempo. Pero probablemente ahí el problema pudo ser que por parte del notario no pudo apreciar esa presión que minoraba, o sea, que disminuía la capacidad de esa persona para ser libre. Porque estaba influenciada por ese párroco, ese sacerdote, esa persona, que puede ser de la iglesia o no. En este caso de todas formas, claro, siempre hay unas limitaciones. Depende, si es una persona soltera, que sin hijos, pues sí tiene libertad de podérselo dejar a quien sea. Pero si tiene hijos, ya hay una serie de normas que establecen que tiene que ser para los hijos unas partes, etcétera. Pues nada, esto es muy importante de hacer testamento. ¿Desde qué edad se puede hacer testamento? Porque esto, bueno, pues siempre pensamos que las personas ya de una edad, pero ¿desde qué edad se puede hacer testamento? Desde la mayoría de edad se puede hacer, lo mismo que se puede uno casar. O sea, desde la mayoría de edad ya podemos hacer testamento. Claro, y antes también en otros casos, pero bueno, no viene al caso. Desde la mayoría de edad, cualquier persona, porque nadie sabe cuándo se va a morir, pero sí sabe que se va a morir. Entonces,
Nadie sabe tampoco lo que tendrá. Vamos a poner un chaval de 19 años. Juega con la novia a los ciegos. Y le toca... ¡Pum! Pero del alegrón se muere. Sí, un infarto, claro, de la alegría. Vale. Si hubiera hecho testamento... Podía haber dicho, no, si es que estoy viviendo con mi novia, sí, ya somos pareja, de hecho, ya habíamos formalizado esto ante el X, ante, o nos habíamos casado, X. Pero si no dice nada, como no tienen hijos, pues es para los padres de él, que a lo mejor es lo que quería. Pero la novia dice, anda, pues me he quedado sin nada. X. Todas estas cosas, a los 18 años no sabes si vas a tener mucho dinero, porque a lo mejor te mueres el día siguiente de haber cobrado una fortuna. Bueno, son cosas muy curiosas y anécdotas que nos interesa siempre hablar. Con Ramón tienes que venir más veces a hablarnos de cosas interesantes como las de hoy, porque la verdad es que nos encanta escucharte. Pues nada, yo encantado. Así que me tienes que hablar cuando me da la noticia de que ya los notarios pueden casar a las parejas, porque ya sabes que me tienes que casar. Así que espero que se apruebe pronto y legalice mi situación. Así que Ramón, ya sabes que me tienes que informar de muchas más cosas, que esperamos cuando tú quieras y que tu casa, te lo digo una vez más. Muchas gracias por venir y gracias por la información que nos das. Muchas gracias por llamarme y por preguntarme cosas. Pues nosotros ahora hacemos una pausa para asimilar toda la información que nos ha dado Ramón. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Tenemos hamacas y aparcacoches. Y luego, tome una copa o saboree nuestros cócteles en nuestra terraza de Cala Calúa, junto al mar Mediterráneo. Un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Alunifer, especialistas en cerrajería, aluminio y automatismo. Ofrecemos productos como puertas, ventanas, rejas, barandillas, balcones, etc. En diseño clásico y moderno, con perfectos acabados. Diseñamos a medida, todo artesanal. Consúltenos sin compromiso. Estamos en el Polígono Industrial San Pedro de Alcántara, calle E, número 24E, teléfono 952-78-2154. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Tenemos hamacas y aparcacoches. Y luego, tome una copa o saboree nuestros cócteles en nuestra terraza de Cala Calúa, junto al mar Mediterráneo. Un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Las noches de San Pedro en Piano Bar Frankie. Venga a bailar la mejor música en vivo de los años 70 y 80 y disfruta de nuestros cócteles mientras conoce gente nueva. Abrimos todos los días de 9 de la noche a 7 de la mañana. Visítanos en Avenida Andalucía número 1, San Pedro Alcántara. Teléfono 619-93-6445. En el restaurante Mesón Asadores Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos.
acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella, teléfonos 952-810861 y el 6602-91399. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Peluquería y Estética Mireya les ofrece una amplia variedad de tratamientos tanto de peluquería como estéticos, depilación, uñas esculpidas, piercing, micropigmentación, extensiones de pestañas, pedicura, depilación láser y la acupuntura estética facial y corporal más avanzada del mercado, para mejorar la elasticidad, reafirmar la piel, minimizar arrugas e incrementar la producción de colágeno natural. Ven y conócenos, te gustará. Estamos en la Avenida La Constitución número 34, San Pedro Alcántara. Teléfono 655-77-1988 o el 675-30-35-36. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Y continuamos con más temas de actualidad. Y vamos ahora a saltarnos, vamos a dar un saltito a Málaga. Nos vamos a ir al primer congreso que se organizaba con el nombre de Con Sabor a Málaga. Bueno, en el cual pudimos encontrar muchos productos maravillosos, todo de primera, de alta gama, como también lo que se refiere a todo el sector de hostelería, maquinaria, cosas novedosas, máquinas tanto de café como de chocolate, de bueno, muchas novedades también que vamos a mostraros en estas imágenes. Tenemos también algunas entrevistas y bueno, realmente fue un acto bonito en el que también pudimos hablar con el organizador.
que nos alegró mucho porque lleva muchos años en la hostelería, es un gran sommelier y siempre, bueno, pues nos habla de lo que acontece, de lo que estamos viendo, de las cosas que van, que quedan por venir, por hacer, y tiene muchos proyectos, así que vamos a hablar con él y también con los expositores que nos encontramos en el Palacio de Feria de Málaga. El primer congreso con sabor a Málaga, organizado por el director de todo lo que se está desarrollando allí, que es Juanmi, un gran profesional del sector y que nosotros lo seguimos siempre que nos manda la convocatoria. Hoy nos sentimos realmente halagados por esta invitación, por estar aquí y conocer un poquito más de estos sabores de Málaga. Vamos a hablar de toda esta organización, cómo ha sido todo este proyecto y todos los están, o bueno, igual se nos queda alguno, no sé si tiene buena memoria, pero que son muchos los están que participan en EOI, Escuela Organizadora Industrial, ¿no? Sí, exactamente, Elena, muy buenas tardes. Bueno, pues eso, este es un proyecto que impulsa el Ministerio de Energía, Industria y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga. Es un proyecto que venimos desarrollando desde hace un año, el Congreso Sabor a Málaga es su broche final. Es un proyecto que en una primera fase pues hemos realizado una consultoría totalmente gratuita a través de la prestigiosa consultora PricewaterhouseCoopers a 25 pymes. En ella pues hemos mirado la madurez tecnológica, cómo estaban en comercialización electrónica, internacionalización de productos, un poco para ver esa madurez que tenían de cara a desarrollarles a cada una de ellas un plan de acción y un plan de marketing concreto que se adaptara a las necesidades de su empresa, y creamos también una plataforma de comercio electrónico donde pudieran pues vender su producto, esos productos con sabor a Málaga, todo el mundo, que se llama Shopping Sabor a Málaga. Posteriormente, pues otra de los hitos que pretendíamos conseguir del proyecto era que se consumiera más producto nuestro aquí en Málaga. Elena, que tú sabes que hay veces que compramos muchas cosas de fuera y no nos miramos un poco para dentro la excelencia de productos que tenemos. Entonces, para ello, pues organizamos 5 encuentros profesionales comarcales entre noviembre y diciembre del pasado 2014, donde pues asistieron más de 13.000 personas, realizamos 200 encuentros profesionales y se pudieron degustar más de 150 productos, que lo hicimos en los municipios de Cártama, de Mijas, de Antequera, de Vélez Málaga y de Ronda, y todo ello ha dado como broche final este primer congreso Sabor a Málaga. Aquí pues tenemos presente 30 pymes que podemos degustar quesos, podemos degustar aceites, vinos, mermelada, productos hortofrutícolas, entonces una gran gama de productos agroalimentarios malagueños. Paralelamente, en este congreso Sabor a Málaga hemos desarrollado pues prácticamente 15 ponencias con 7 estrellas Michelin. Hemos realizado también acciones destinadas hacia las pymes, que son también los importantes aquí, son ellos, donde pues grandes expertos les han hablado sobre tendencias del packaging, internacionalización de productos, les han estado dando consejos también para cómo vender más, cómo posicionarse, y hemos realizado pues 3 concursos, uno sobre intolerancias alimentarias, que está ahora tan en liza, uno sobre redes sociales, y también en breves momentos pues decidiremos quién es el mejor joven chef Sabor a Málaga 2014. Enhorabuena, ha sido espectacular, muchísimos están que han participado y esperemos que, bueno, que haya muchos más, porque ha tenido un gran éxito. Muchas gracias. Eso esperemos todo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablamos hoy con un pedazo de mujer, una gran profesional también de los medios de comunicación, de lo que es la restauración. Ella ha tenido su restaurante, ha escrito libros y sigue en ello y siendo sus catering, y es genial. Me encanta hablar con Evelyn porque realmente transmite tanto, además de los premios Limón, esto que da ella. ¿Veis que le toca hoy, no? Evelyn me decía, ¿no? ¿Qué tal? No, hoy le pondremos medio naranja a todo el mundo, premio naranja a todo el mundo. Buenos días, ¿qué tal? Con sabor a Málaga, la verdad es que en esta tierra tenemos muchos naranjos y flor de naranja, ¿no? También, ¿no? Que huele muy bien.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sector que vas, te vas a enfocar en tu visita? Pues yo vengo a escuchar a los amigos cocineros que van a hablar hoy, Diego, Paco, Katy Schiff, Yolanda de Benavís. Bueno, me interesa mucho su punto de vista, aprender de ellos como siempre y ver un poquito lo que hay de novedades, también de muebles, hay de todo aquí, me he quedado sorprendida. Además que tu empresa de catering que va, vamos, va siempre muy bien, sí. Y ahora está muy de moda, veo yo que está muy de moda que casi todo el mundo contrata una empresa para catering en vez de ir pues a hacer su evento en otro sitio, ¿no? Un aniversario de un establecimiento, pues hace su catering. Sí, sí, claro, y la gente incluso yo creo que se pone perezosa, dice, mira, de todas formas te cuesta tanto hacer una cosa que al final coger un profesional te cuesta menos y sobre todo puedes disfrutar de tu fecha, de tu fiesta cuando la haces. Eso es el problema también. Y bueno, también cuando hablas de sorprender a la pareja en casa, no tener que preocuparte de nada, tú lo llevas todo, eso fue de verdad una de las cosas que ayuda mucho también, ¿verdad? Sí, sí, ha funcionado muy bien, porque sobre todo la gente joven, curiosamente, porque no quieren pagar una niñera, no quieren dejar los niños o no tienen los abuelos para cuidar de los niños, entonces pues mira, cenan en casa para San Valentín y se quedan tan a gusto, pero sin hacer nada, todo entregado a domicilio con el champán y todo. Disfrute de tu visita con sabor a Málaga y ya miraremos en tu blog, en tu Facebook, miraremos los premios que has dado porque nos interesa mucho. Así que hoy vengo muy relajada, así que un premio bueno para todos. Me alegra mucho verte. Un beso. Hasta luego, gracias. Vamos a hablar con Carmen, una compañera de los medios de comunicación. Ella es periodista y está llevando pues esta empresa, que es una empresa familiar y muy interesante, porque siempre hablamos de la importancia, ¿no?, del aceite de oliva virgen extra y lo bueno que es beneficioso para la salud. Entonces apostamos también por ello, que estamos en esta tienda de Andalucía, que se nos da muy bien esto de tener buenos olivares y estos buenos aceites. Vamos a ver esto de dónde viene, cómo trabaja el molino, nos lo explica Carmen, que lo va a hacer fenomenalmente bien. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Pues aquí traemos un poquito cómo es esta empresa, cómo se formó y cómo se trabaja. Esta empresa lleva desde 1954, unos 60 años, pero anteriormente se llamaba Gil Pérez, pero cada vez que la generación avanza, pues adopta un apellido nuevo. Somos un molino totalmente familiar, de hecho llevamos tantos años en el pueblo que el pueblo ha crecido alrededor del molino. Nuestro aceite, tenemos aceite de oliva virgen extra y virgen extra ecológico. El ecológico es de una finca privada que tiene el molino, con olivos de más de 300 años de antigüedad. Y tenemos como cualidad especial un tipo de aceituna que solo hay en la zona de la Sierra de las Nieves, que es endémica de allí. El aceite es coupage, que se llama, que es como una mezcla de tres tipos de aceite: ojiblanca, picual y zorzaleña. Zorzaleña es la especie endémica especial que tenemos. Y como especial añadido, nuestros olivos están rodeando lo que se llama la Reserva Natural Parque de la Biosfera Sierra de las Nieves, por lo que polinizan con el pinsapo, que es el último árbol que queda de la península ibérica aquí en España. Qué bien lo explica todo, Carmen. La verdad es que es una alegría hablar con profesionales del sector y que nos cuente, bueno, no sé qué distribución tenéis, si se comercializa mucho por también fuera o aquí en toda la parte de Andalucía, por supuesto, España, ¿qué comercialización tenéis? Pues ahora mismo tenemos comercialización directa con el cliente. Estamos buscando puntos de venta, restaurantes donde lo sirvan, porque aunque tenemos muchos años de experiencia, es la primera vez que salimos de nuestro entorno. Entonces, ahora es cuando nos estamos dando a conocer. Principalmente lo hemos enviado a otros países, pero porque viene la persona de turismo, nos conoce, le encanta y se lo llevan. Y luego se lo enviamos a casa. ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Alguien que nos está escuchando, que no le interese este producto, ¿cómo se puede acceder a vosotros? Pues principalmente podemos hacerlo a través de las redes sociales, que es la forma más cómoda, porque hoy día todo el mundo tiene Facebook en su móvil, buscan aceites Gil Luna, nos mandan un mensaje, nos ponemos en contacto y aparte tenemos teléfono y tenemos mail. El teléfono es 952-160179 y el mail es aceitesgilluna@gmail.com. Pues muchas gracias y suerte con vuestro producto, que esto, bueno, esto se vende solo porque el aceite de oliva virgen extra se vende ya solo, lo utilizamos para todo en casa, nosotros por lo menos aquí en Andalucía. Gracias. Pues nada, gracias. Muchas gracias a vosotros por venir aquí. Gracias. Hablamos con el señor Alberto, seguimos aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y nos hemos parado aquí porque nos ha hecho mucha gracia el título, Ole mis croquetas. Pues vamos a ver qué tienen estas croquetas que para que les podamos aplaudir. Bueno, qué tal, enhorabuena, bueno, que me ha parecido un stand muy curioso y tenéis un producto delicioso. Bueno, pues ¿cómo sois vosotros? Somos de Granada.
Somos una empresa que nos dedicábamos a la carne, seguimos trabajando con la carne, pero cuando vino la crisis un poco, pues hubo que diversificar para poder mantener personal y poder... ¿Qué hacemos? Pues un producto de toda la vida, que es por ejemplo una croqueta. Y entonces pues empezamos a... Y entonces pues empezamos a... Sobre todo una croqueta que fuera casera, de siempre natural, por eso la hacemos en ultra congelado, y de sabores muy diferentes. Vamos haciendo pruebas, esta croqueta es la que sobre todo también el cliente nos demanda, y es lo que nos dedicamos. ¿Cuántos sabores, gustos diferentes? Hay 26 sabores diferentes, diferentes tamaños, 50 gramos, 25 gramos, la croqueta de cóctel 18 gramos, y hay hasta croqueta dulce, croqueta de pionono, de torrija, de chocolate. ¿Cómo se comercializa? ¿Solamente para profesionales de la hostelería, en restaurantes, chiringuitos, o también va a supermercados, grandes supermercados? También la tenemos en supermercados, Covirán, es una marca que la tenemos introducida ya, y luego sobre todo hostelería. Es un producto que en hostelería pues funciona muy bien por la gastronomía y por el producto que es. Río de esto, que ponemos una sopita y una croquetita y ya nos ha salvado el día. Así que nos quedaremos con el nombre Ole tus concretas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Miguel Agustín, como bueno, es el nombre del propietario, un señor muy simpático, también viene de Teba. Él nos va a hablar de su producto, porque él está aquí encantado con estos sabores y de endulzarnos, porque realmente, bueno, aquí hay un refrán que dice: el que anda con miel se chupa los dedos, ¿eh? Nosotros lo estamos chupando aquí los dedos con su miel tan exquisita. ¿Qué tal? Hola, hola, buena, pues muy bien. ¿Su producto, un poco? Pues te cuento, yo soy apicultor profesional, que tengo una explotación apícola y tengo mi envasadora donde tengo la miel que con su registro sanitario y varias mieles, no una miel solo, tenemos mieles en los montes de toda la provincia de Málaga. Entonces pues sacamos las mieles, las comercializamos, intentamos de venderlas lo mejor posible y todas de calidad. Dígame esas, bueno, las encargadas de esta fusión que hace las abejas, que íbamos a hacer sin ella, qué tipo de flores, qué tipo de miel es la que tiene y que la diferencia de otras. Bueno, pues en la provincia de Málaga tenemos muchas variedades de flores y cada tipo de flor pues da una miel diferente. Entonces de ahí de sacar diferentes tipos de mieles. Tenemos mieles de eucalipto, tenemos mieles de azahar, mieles de tomillo, mieles de mil flores, que es la más genérica, miel de aguacate, miel de, vamos, de cada planta tiene un néctar diferente y un sabor, propiedades, unos aromas, y todas son muy buenas. Para endulzarnos la vida a cualquier momento, ¿eh? Pues aquí estamos, cuando queráis miel. Un resfriadito, las alergias y eso, nos ponemos ahí, nos preparamos una infusión con una cucharita de miel y bueno, como nueva, ¿no? La garganta aquí. La miel es como una medicina natural que siempre te va a relajar en las curas del resfriado, los catarros, y además, como tiene muchas propiedades muy buenas, pues es un alimento muy completo y siempre va a ser una cosa muy buena. ¿Cómo se comercializa su producto? ¿Se queda solamente aquí en España, en Andalucía, o también exportáis fuera? Lo que son los botes envasados, etiquetados y preparados, es solamente el mercado de aquí, de Andalucía, de Málaga, pero luego los sobrantes, lo que no se vende en envasado, lo exportamos, vendemos mieles a granel. ¿Tenéis alguna página web para visitaros, ponernos en contacto? ¿Cómo nos ponemos en contacto? Tenemos un blog y que está lo que tenemos aquí en Miel Agustín, en los folletos de publicidad, y ya está. Miel Agustín ya os encontramos, ¿no? Sí, Miel Agustín ya sale. Para que le interese vuestro producto, que se pueda poner en contacto con nosotros, pues muy bien. Sí, enhorabuena por tu producto. Gracias a ustedes.
A Loringue el Grande nos traen las mejores aceitunas, bueno, recolectadas de esos olivares que tenemos aquí en Málaga, en toda Andalucía, tan exquisito. Nos va a hablar su representante aquí en este gran congreso con sabor a Málaga de su producto. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenas, soy Cristóbal. Representando este producto que es la aceituna, que aquí se consume en todo, ¿no? La aceituna realmente podemos elaborar unas recetas increíbles con lo que es cualquier del tipo, ¿no? Que no sé cuál que traéis, pero me gustaría que me hiciera hincapié en lo que producto que has traído. Pues nada, traemos aquí una representación de nuestros productos, que tenemos la loreña, que está gustando mucho, que es la típica de aquí de Málaga, gusta mucho. Después tenemos también la chupadedo, que es la aceituna de moda, digamos. ¿Chupadedo has dicho? Chupadedos. Chuparse los dedos, vamos. Para chupárselos, lleva un poco de aceitito y demás, y la verdad es que está muy buena. Y después las bravas, que son las picantitas, que también gustan bastante, están gustando bastante. Y después pues tenemos un poquito de todo también, aceitunas con huesos, sin huesos, encurtidos de todas clases. ¿Y dónde podemos encontrar vuestro? Pues estamos en Alaurín el Grande, y después pues por Málaga tenemos bastantes clientes y bastante, estamos muy introducidos, digamos. También en supermercados, grandes superficies y también pequeñas superficies. Sí, estamos en Eroski, estamos en muchas superficies grandes y demás. Sí, la verdad que sí. Ya buscaremos tu producto tan exquisito, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Por supuesto, tenían que estar aquí. Si hablamos con sabor a Málaga, no puede faltar Bodegas Lara, que siempre tenemos esos buenos recuerdos. Nosotros que además hemos visitado con él bodega de los vinos que él representa, y ha sido increíble porque nos ha llevado hasta en una avioneta desde Valladolid, y esos recuerdos nunca voy a olvidar, y esos sabores que siempre están en nuestro paladar, nunca se nos ha ido. Es curioso, cuando tomamos algo que nos impresiona mucho, algo que degustamos en buena compañía, en buenos momentos, es algo que nunca se nos olvida, es como esa canción que siempre tenemos de recuerdo, y ellos, Bodegas Lara, nos hacen sentirnos así. Bueno, a tanto padre como hijo, la descendencia de Juan Antonio Lara, de verdad, increíble. Me alegra mucho saludaros aquí en Málaga. Además, que ¿dónde tenéis vosotros todo, no? Aquí, ¿no? ¿Qué tal? Vale, muchas gracias. Un placer que estéis ustedes con nosotros. Muy bien. Para nosotros sí que es un placer, ¿eh? Te tengo que decir, ¿eh? Que es verdad, lo que he dicho es cierto totalmente. Hombre, para nosotros hoy es una satisfacción, porque aquí tenemos la suerte de poder recibir a todos los buenos clientes, buenos amigos, y es una satisfacción muy grande poder. Ahora hacemos 50 años de que empecé con el negocio. ¿Es de aniversario? Estamos de aniversario, y tanto los clientes y todos los amigos, y estamos disfrutando mucho, inclusive con ustedes, que os damos las gracias por venir. ¿Cómo se hace que este producto que usted ha representado, me imagino desde hace tantos años, ¿no? ¿Cómo hace para que su descendencia, su familia, lo viva a la vez que lo vive usted? Que le haya gustado seguir con esta tradición, con estas cosas exquisitas. ¿Cómo se consigue que los hijos, la descendencia, conserve este cariño por el buen vivir, la calidad de vida que usted siempre... Hombre, hay una cosa muy importante, que ellos la han mamado, todo esto, la han vivido, lo siente y le gusta. Luego está más preparado que yo para esto, yo ya estoy al sistema antiguo, le está más actualizado, y si ahora no queramos, pues oye, hoy en día, pues la continuidad de, para mí, he tenido la gran suerte de que él pueda seguir todo esto y lo está llevando, por cierto, muy bien. Es que además de que el producto es bueno, una imagen también es muy importante, y de tal palo tal astilla, y esta imagen que representa también Bodegas Lara, vamos a preguntarle a él de que, bueno, las cosas cambian, evolucionan, y tú por supuesto has estado siempre al día en todo lo que es el internet, todo lo que es conlleva pues el siglo XXI. Bueno, esa siempre ha sido nuestra intención, está evolucionando de forma permanente, un negocio que mi padre comenzó hace ahora ya 50 años. Después de 50 años, pues el mercado, los productos, todo ha cambiado y hay que saber adaptarse.
y ese saberse adaptar, manteniendo siempre la misma filosofía de empresa, manteniendo ese factor humano, ese cariño con la gente, esa dedicación, ese modelo de excelencia, y tener al final pues las mejores representaciones, los mejores productos de cada zona. Hablábamos antes de Málaga, nosotros por ejemplo en el caso de Málaga contamos con 5 bodegas que representamos de esta zona, 3 bodegas de Ronda. Es algo, bueno, pues demuestra un poco nuestro vínculo con esta zona, ¿no? Nuestra tierra. Estamos con sabor a Málaga. ¿Qué sacamos de todos estos sabores? ¿Qué habéis sacado de esta experiencia con tantas personas profesionales del sector y muchos visitantes que también han venido, que me consta, vosotros que habéis estado aquí al servicio del público durante 50 años, hoy con sabor a Málaga, ¿qué conclusión habéis sacado de realmente la calidad de vida que tenemos aquí? La verdad es que cada año se demuestra que va creciendo, toda la oferta que tenemos en cuanto a productos aquí de tierra y de la tierra y de la zona de Málaga va creciendo cada año, cada vez hay una mayor capacidad de comunicación y una mayor capacidad de elaboración. Y bueno, por nuestra parte es verdad que conseguimos pues tener ese momento dulce en relación con, bueno, pues con amigos, ¿no? Más que clientes en muchos casos, ¿no? Donde después de tantos años pues eres capaz de recibirlos aquí, tener esa satisfacción de poder compartir con ellos un rato contándoles algo nuevo. Siempre hay novedades sobre productos de distintas bodegas o de distintas zonas que tienes de alguna forma que comunicar, ¿no? Y mi más sincera enhorabuena a vuestra empresa, Bodegas Lara, a vuestros productos, y que bueno, que esté durante muchos años y siglos llevando a Málaga esos sabores que representáis. Y yo, que te voy a decir, como mujer he aprendido mucho de vosotros, que antes era como un producto más para hombres, los enólogos y todo eran más hombres, y ahora vemos que también las mujeres, ¿sabes?, entendemos de vino, y gracias pues a estas lecciones que nos habéis dado tan interesantes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a brindar ahora, ¿no?, como de Galara. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, nos vamos a publicidad. Estamos aquí en nada, en un momentito. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día. Tenemos hamacas y aparcacoches. Y luego tome una copa o saboree nuestros cócteles en nuestra terraza de Cala Calúa, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes,
Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Bueno, por supuesto que no me quiero olvidar que esta semana, concretamente el jueves día 19, que estuvo también aquí el notario, que eso mencionó también que el día 19, que el día de San José, el día del padre también, de los Pepe, Pepita, Josefa, Josefita, bueno, pues a todos ellos, felicidades, aunque ya ha pasado unos días solamente, pues fue el jueves y así que no queremos olvidarnos de un día que era festivo y que era un día muy grande, muy grande. Ahora pues hay festividad en algunas zonas, pero no aquí. Así que nosotros sí que nos acordamos de todos los padres y de los Pepes y las Pepas y la felicitamos y lo queremos hacer también con buenos amigos, lo hacemos con nuestro amigo Pepe Romero, que es un encanto y que hemos tenido ocasión de celebrarlo juntos, así que felicidades y hasta el próximo año. De San José, hemos querido también felicitar amigos, entre ellos de, bueno, una persona muy querida para nosotros, es el señor José Romero, así que Pepe, conocido por todo el mundo, lo felicitamos hoy en persona, porque ha preparado algo muy especial para este día, con muchos amigos. Pepe, felicidades oficialmente, ya. Muchas gracias, pero que aparte de la felicidad mía, porque me llamo Pepe y que estoy muy contento porque han venido también amigos aquí, los más amigos así, lo tengo aquí. Pues también agradecérselo porque han venido y que lo vamos a pasar muy bien esta tarde. Ya. Van a pasar hambre algunos. Pero en fin, bueno, si pasa hambre algunos no es malo tampoco. Bueno, la verdad que hoy también es el día del padre, también el día de todos los padres, que lo felicitamos a todos. Pero hoy cuéntame un poquito todo esto que habéis preparado, porque estos son manos expertas las que se han encargado también de hacer esta decoración que es tan espectacular, porque es un decorado muy bonito el que tenemos. Sí, aquí tengo a mis amigos, porque tengo aquí a Fernando, que es un monstruo,
a Manolito, el cariñoso, a mi Juanillo, el chiquitito, y en fin, y han estado aquí, pues han estado todos los días aquí liados, allí estuvieron yo ahí, y lo hemos hecho para gusto, para que lo paséis bien todo. Cosas más increíbles se hacen con la fruta, en forma de flores, incluso de animales, ¿no? Esto es todo un mérito y un arte, ¿no? Los animales, esto es un arte, y como los cocineros es arte, y en Marbella hay mucho arte, y en Marbella cocina más arte todavía, pues qué menos que hagan esto. Si son... Parece que haya desaparecido esa festividad del Día de San José, que era una fiesta tan grande y se celebraba tanto el Día de San José. ¿Qué te parece que haya desaparecido de aquí, no? Hombre, aquí nos le han quitado la política, no digo de dónde, pero le han quitado porque parece que para ellos la fiesta no es buena, la fiesta de los santos no le van bien. Nosotros la recuperamos aquí, en tu casa, en Nuevo Reino, con muchísimos amigos, muchos padres, que bueno, pues es un buen día para celebrar algo y lo hacemos a lo grande, ¿no, Pepe? ¿Tú como siempre? No, yo sé, yo tengo que hacer a mi aire y a mi esto. Yo de verdad felicito a todos los padres, a todos los Pepe, a todas las Pepas y al resto de mujeres también, que también es su día hoy. Sí, a Pepe, de verdad. Gracias y felicidades. A ustedes. Manolo Díez y Fernando Ortega, como lo ha dicho el señor Pepe Romero, han intervenido esos señores en hacer este espectacular escenario, que es el que tenemos para deleitarnos no solamente el paladar, sino también la vista, como estamos haciendo. Toda una obra de arte que os quería felicitar por ello. Marbella Cocina, sois geniales y hacéis cosas tan increíbles que a mí me gustaría un poquito, ya que hace tiempo que no hablamos, bueno, cómo van los cursos, cómo van todas las cosas. Bueno, y lo que habéis hecho hoy también para el Día de San José, contadme, Manolo, Fernando. Bueno, mira, Pepe nos comentó que quería hacer una fiesta para su cumpleaños. Como socio y amigo que somos de él, pues nos brindó la oportunidad de que le pudiéramos ayudar y así lo hemos hecho. Estamos aquí hoy preparándole el buffet que tú has visto, también con otro compañero más y socio de la asociación también, que es nuestro amigo Miguel. Y aquí estamos para hacerle todo más bonito y que salga bien y que Pepe se sienta pues como está ahora mismo, feliz y contento. Que tiene mucho trabajo esculpir las frutas como la había hecho, en forma de flores, de animales, pingüinos. Contarme un poquito lo que vemos en el decorado, porque claro, habrá personas que lo vean y no piense lo que de que está hecho. Entonces sí lo decimos y que había utilizado para cada cosa. Bueno, como verás, para los pingüinos son negros, es berenjena. Lo que ves la gallina. Y la cabeza un huevo duro, ¿no? La cabeza es un huevo duro. La nariz es una guindilla y picante. También la gallina que verás ahí es una piña, que no hay que tener en el corral. ¿Y la cresta? La cresta es un pimiento. Y después... Y esa fuente tan espectacular, vaya obra de arte, que es una cascada, ¿no? Como los cocineros, ya ves, somos más como arquitectos. El ayuntamiento, 3 años para hacer una fuente. Los cocineros, una hora con agua azul y bien cuidadita. Y los pececitos de color que no se ven. Porque... Bueno, ¿y esto habéis tenido que pedir permiso o por qué? Hemos pedido perdido a Pepe Romero porque... Sí, porque el ayuntamiento tarda mucho, ¿eh? Pero también nos lo daría, ¿eh? Por la verdad es que sí. Bueno, vemos ahí, por ejemplo, también un melón en forma de ave, un ave real, ¿no? Un pavo. Y qué espectacular que lo habéis puesto todo, bueno, perfecto, ¿no? Y lo hemos peinado, bien peinadito. Pasa por la peluquería. Pasa peluquería, nosotros, yo como no la necesito, pero él sí. Bueno, habéis puesto aquí también preparado una red, que son unas cigalas espectaculares, y vaya red como os ha quedado, esto de bonito, ¿no? Pues muy bien, y también verás la flor que hay ahí, que es una patata. Son flores de patata, igual que la caída de la fuente, son flores de patata todas, teñida con... Pero la patata no tiene ese color, ¿no? Es teñida con color rojo, con carmín. Pintado y todo. La bueno, calabaza, y en primicia, esto es un anticipo para la boda de aquí de la señorita Elena, que la haremos en octubre, según dice, octubre o primero de noviembre. Esto es un ensayo porque hay que montar lo doble que esto. Bueno, de verdad, muchas gracias, enhorabuena, soy grandes amigos, apoyamos a Marbella Cocina y esperamos próximamente por anunciar cursos, todo lo que tengáis, porque ya sabéis que nos parece que tiene mérito, tiene mérito todo lo que hacéis, además de haber trabajado tanto en la vida, que os queden ganas de formar a gente, de transmitir lo que sabéis. Y que disfrutamos haciendo estas cosas, pues amigo, que disfrutamos. Venga.
felicidades, porque venga. También, oye, los padres, hay que felicitar también al Día del Padre. Por supuesto. Venga, gracias, gracias. Bueno. Juan, que es un experto en arroces, y aquí está preparando un arroz que no sé cuántos kilos de arroz ha echado, pero que lo he visto echar un cubo. ¿Esto qué se llama? ¿Arroz de pobre? Arroz pobre, sí, arroz a los ciegos. Arroz ciego. Sin nada. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que dónde están los trompezones? Pues no hay trompezones de ninguna clase, nada. ¿Has tú ya antes, Juan, o qué? Vete para acá. Bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado con los trompezones? Esta es la pregunta del día. ¿Qué ha pasado con los tropezones, Juan? Los tropezones los he deshecho yo. Sí, pero bueno, aquí está toda la sustancia, todo el sabor, todo el aroma, que huele, que alimenta. Tiene calamares, y esto tiene calamares, tiene gamba, tiene cangrejo, tiene de todo. Toda la sustancia. ¿Para cuántos comensales ha hecho este arroz, Juan? Pues aquí hay para 70. ¿Para 70? O sea que vamos a caber a dos platos por persona, por aquí no los culos. Pues por supuesto que sí. Esto. Bueno, pues Juan, enhorabuena, que eres un experto arrocero y damos fe de ello, como diría un notario. Bueno, Pepe, vamos a ver, ¿esto qué consiste, esto arroz sin tropezones? Este es un arroz viudo que Juan estaba loco por hacerlo y lo ha hecho. Ahora, como no nos fiamos de Juan, porque el arroz viudo, el olor es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Pero como no nos fiamos, hemos hecho una alioli por ti en el ligarlo, pero vaya, que no creo que... Porque el olor es impresionante de bueno, de verdad. Para todo, pero le huele que alimenta. Ajú, es un olorcito. Y fíjate, no tiene nada, ¿eh? Tropezón de ninguno. Aquí el único tropezón que hay es Juanillo. Pero pues es chiquitillo, un tropezoncillo. Pero el arroz está impresionante. Ahora lo vamos a tapar un poquito para que se le quite el frío, porque está un poco frío. La sal, la sal de la vida, no, ese es un poquito de... ¿Esto es la sal de la vida? No, eso es esencia, le está echando esencia. Qué buen día del Pepe estamos pasando. Lo estoy disfrutando mucho porque tengo a mis mejores amigos aquí, de verdad que sí. Vale, qué bueno. Gente de la buena. Bueno, vamos a ver el proceso. Y entre ellos, mis cocineros, mis amigos cocineros. Son toda una gente de puta madre. Sí, buena. Buena gente. Bueno, Arcante, cuéntame, que creo que tienes una sorpresa. Como esto ya va a salir, cuando se haya dado la sorpresa, pues me la puedes contar. Dentro de unos 10 minutos va a ser la sorpresa más grande que me va a llevar, porque traigo el mejor músico del mundo. ¿De qué se trata, Pepe? No lo voy a decir, después lo grabáis. Después lo grabáis y lo mandáis para que vean la gente de San Pedro, que hay artistas en San Pedro. Hay gente tan buena, y que no la conoce. El 60% no la conoce y la hay aquí en San Pedro. Ole por la gente de San Pedro. Vamos a tapar la paella, ¿no? Hijo de San Pedro, profesor en San Pedro y un gran artista. De verdad, ya está entrando por la puerta. Dentro, bueno, vamos a verlo. Dentro de un minuto. Bueno, vamos a tapar el arroz, ¿no, Pepe? Sí, vamos a tapar. Es que se puede resfriar. No queremos que se resfríe. Tapadito, que está lloviendo. Tapadito, ya está tapadito ahí para que no se resfríe. Bueno, el artista ya aquí está el músico. Que ha llegado el gran músico, ha llegado. Bueno, un aplauso. Un aplauso para ¡Ole! Bueno, se trata de un gran violinista, Pepe,
que toca el violín como nadie sabe hacerlo. Toca impresionante. Hijo de San Pedro, ¿eh? Hijo de San Pedro. Impresionante. A mí me cegan las lágrimas oyéndolo ahí. De verdad que sí. Enhorabuena por tu gran fiesta del Día de San José, que no vamos a olvidar la vida. Gracias, y a ti también, lo vas a estar pasando aquí. Totalmente bien. Aquí a pasarlo bien hoy. Bueno, el señor Romero va a hacer los honores de presentarnos al artista invitado para esta ocasión tan especial. Y esa pues sí, mira, Antonio, un hijo de San Pedro, nacido en San Pedro, y la gente de San Pedro, la mitad no apreciamos los buenos artistas que tenemos aquí. Y para mí, después de haberlo oído el otro día, para mí me parece que es algo fuera de serie. Lo mejor que yo he podido oír en el violín, lo mejor. Que lo hemos escuchado, Antonio, eres espectacular. Hace poco, además, recientemente, o sea que enhorabuena. No podía venir, ayer le hizo compromiso al Padre, bueno, y al Espíritu Santo, le hubiera tenido que hacer compromiso para que hoy estuviera aquí con nosotros. De verdad que sí. Quiero de verdad que la música, el arte y años de estudio que están representados hoy para el Día de San José, que ya hablaba yo con el señor Romero de que una fiesta que aquí en Andalucía se ha perdido, pero que hemos recuperado hoy todo, ¿no? Y además lo van a estar oyendo después, pues lo vais a grabar también para que lo hagan. Van a editar hoy con tu música, sí, ¿no? Si alguno lo quiere, pues hoy. Ya él dará su teléfono por terminado también, ¿vale? Porque merece. Ahora, por si acaso. Están pedreños. ¿Dónde podemos contactar contigo? Pues yo tengo una escuela de música que se llama CAE, Centro CAE. ¿Dónde está? Está cerca del Colegio Al-Ándalus, en la calle Vega del Mar, número 1. Y el teléfono es el 648-006779. Y realmente tú has estudiado pues el violín, ¿no? Sí. No sé si otro instrumento. También guitarra y piano, se da clases también en el centro. Te preguntaba que cómo está considerado el artista hoy por hoy. Realmente. Bien. Lo único que pasa es que no hay muchos sitios donde tocar, ¿no? Me gustaría que hubiese más sitios con música en vivo, ¿no? Que no hay muchos sitios con música en vivo, pero... Bien. No te falta el trabajo, ¿no? No falta. Gracias. ¿En qué pieza has pensado hoy para hacer en esta fiesta de amigos? ¿Qué pieza vas a tocar? Voy a tocar piezas estándar de jazz, de swing, y música jazz de los años 20, cosas así. Estamos deseando escucharte, así que vamos a hacer todo oído. Nunca va a quedar redundancia. Muchas gracias. ¡Silencio! ¡Qué gente!
como vosotros, como la Policía de Tráfico de Marbella, que os hayáis portado con el Club de Vehículos Históricos, como está del Zoo, nadie en el mundo. Sois unos tíos fenomenales. A todos por color. En la Policía de Tráfico. La Guardia Civil de Tráfico. Hay otra policía. ¡Otra vez! ¿Quieres callar? Hay otra policía, es la policía municipal de Ceuta, que también se ha portado más o menos como vosotros. Soy tanto aquello como vosotros, de puta madre, de verdad. Lo digo de corazón. Lo que hay otras policías locales y otras organizaciones locales que no se han portado con nosotros como vosotros y la policía de Ceuta. Y te hago entrega este diploma porque te lo mereces. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Muchas gracias! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la América! Muchas gracias. Bueno, yo simplemente agradecerte el detalle que has tenido con nosotros. Lo recojo en nombre del alférez Cordón, que es el jefe de destacamento, yo estoy en segundo. Y hoy, por circunstancias sobrevenidas, no ha podido venir. Entonces, agradecerte este detalle, estamos a tu disposición. Además, esta tú sabes que es nuestra casa, Además, tú no la das. De verdad. Aquí de verdad. Celebramos todo y aquí estamos. Nosotros nos servimos al pueblo y para eso estamos. Y los que nos aprecian, pues ya sabes. Aquí de verdad. De corazón y bueno, te agradecemos mucho este detalle, que para nosotros lo haré allí, lo pondremos allí en un lugar privilegiado, en el destacamento. Y bueno, a los demás componentes de allí no hay que decirle nada, porque esta es su segunda casa. Además, yo que lo sé de verdad. Muchas gracias, que cumpla mucho más. ¡Pero quítale el papel, quítale el papel! ¡Hurra! 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 ¡Quítale el papel, hombre! Bueno, esto es compromiso profesional. Esto es algo que te llena dentro. Pero que la verdad. Lo Bueno, el señor Brigada, muy agradecido en este acto aquí en Marbella, va a dirigir unas palabras a todo el mundo en general. Bueno, yo muchas gracias por este detalle que ha tenido aquí don José Romero hacia el destacamento de tráfico. Yo lo recojo en nombre del alférez jefe de destacamento, José Antonio Cordón, que en este momento, por circunstancias sobrevenidas, no ha podido asistir. Pero bueno, es como si estuviera aquí, porque esta es nuestra casa. Pepe Romero no la ha dado, estamos aquí. Él sabe que siempre todos lo celebramos aquí, todos lo hacemos aquí, y es uno más de la Guardia Civil. Es uno más. Y es la verdad. Porque estáis siempre al servicio del ciudadano, arriesgáis mucho. Arregáis vuestro cuerpo, vuestra vida, al servicio de los demás. Enhorabuena por lo que hacéis. Pues muchísimas gracias, muy amable. A nosotros tenemos el privilegio de que encima de hacer una profesión que nos gusta, nos pagan por ella. Muchas gracias, muy agradecido gracias. A todos. Bueno, yo lo doy con todo el orgullo del mundo, porque para mí la Guardia Civil es mi familia, pues de verdad es mi familia, la quiero mucho y Marbella más todavía, porque de verdad cumple con su obligación y lo hace muy bien, y siempre que viene aquí tienen su apoyo y lo tienen todo, y cuando yo a través del club nuestro Costa del Sol oficialmente pedimos toda la documentación reglamentaria, y si nos tienen que mandar dos policías, nos hace un apoyo impresionante de todos los que tienen disponibles. Y esto hay que agradecérselo al destacamento de Marbella, porque de verdad que es impresionante. Y el cariño que los tenemos, tanto ellos a mí como yo a ellos, es impresionante también. De verdad que sí. Pepe, yo te quería hacer una pregunta porque es tu santo y tengo mucho que agradecerte. ¿A ti te gusta que te den masajitos corporales y eso o no? Hombre, depende de qué tipo de masaje. Masaje corporal. Si son eróticos o no son eróticos. No eróticos. Entonces sí. Pues te tengo un regalo para tu día. Es un regalo de una clínica Chanamarte, que te van a hacer un masaje corporal y te van a meter una cama psico, que es japonesa, para que te relaje, te sientas bien. Pero y no desconecte es, del trabajo y no de es, todo. No, entonces sí voy. Es voy. En plan y si me normal. Gusta, sigo yendo. Vale, entonces es un regalo mucha, para ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a Pepe. De la clínica Chanamarte. Felicidades. Gracias. En
en el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Tenemos hamacas y aparcacoches. Y luego tome una copa o saboree nuestros cócteles en nuestra terraza de Cala Calúa, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. ¿Tiene los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. También quiero recordar que el próximo día 4 de abril va a haber un homenaje a los que le guste, bueno, pues por ejemplo, sea fan de María Vargas, pues estará aquí en Marbella. Se le va a hacer un homenaje en el restaurante Sirría La Venta, que está a pie de carretera, frente de Marbella, del Marbella Club, de la galería, pues ahí en la Milla de Oro. Ahí se encuentra este restaurante y ahí va a haber una fiesta con cena, copas, todo, y lo vamos a pasar muy bien. Así que apuntaros la agenda si os gusta María Vargas, pues ahí vamos a estar todos un ratito y luego a ver las procesiones, ¿vale? Así que hay que sacar tiempo para todo, un poquito de aquí, un poquito de allí y todo sale perfecto. Bueno, pues ya sí que ha llegado el momento de despedirnos. Yo quiero dar las gracias, por supuesto, como siempre, a esta gran audiencia, que sois maravilloso, que nos seguís de verdad, y yo me alegro mucho cuando me lo decís o me mandáis correo y seguís nuestro blog o también a través de internet, en YouTube, el Facebook, y me da mucha alegría saber que os gusta el programa, que lo seguís, y ahí estamos nosotros con todo el cariño ofreciendo todas estas imágenes lo más actuales posible. Y la semana que viene pues tendremos mucho más temas, así que vamos a recopilar inauguraciones, eventos de todo
todo tipo, lo que acontezca, lo mejor de lo mejor, de para hacer un programa ameno, divertido, simpático y sin nada de penas. Aquí no queremos pena, aquí queremos todo alegría. Así que vamos la semana que viene a poner muchas cosas muy bonitas y que van a ser seguramente de vuestro agrado, por lo menos eso espero. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores, que si yo no sería posible tampoco hacer este programa. Y nosotros pues nos sentimos muy halagados de que sigáis confiando en nosotros, poniendo vuestra publicidad en este programa. Así que ya sí que nos despedimos. Ya sabéis, tenemos una cita el domingo a las 10:30 de la noche en el 95 Televisión, los lunes a las 3 y los miércoles a las 6 de la tarde en Sintonía San Pedro todos los días y a través de internet que quedarán colgado también para que lo podáis ver. Hablaremos de belleza, hablaremos de todo un poco, así que la semana que viene no lo perdáis, que vamos a tener inauguraciones y consejos y vamos a tener de todo. Así que un beso muy grande y hasta la semana que viene.